Choque en el corazón de América, Hunter Biden en el ojo del huracán judicial. Te contamos, amigos, que en un escenario que captura la atención de una nación cada vez más dividida, Hunter Biden, hijo del presidente actual, ha enfrentado un revés significativo en los tribunales. Sus esfuerzos por desestimar un caso de posesión de armas han sido rechazados, marcando un momento crucial tanto para él como para el entorno político que lo rodea. Este episodio no es solo una disputa legal, es un espejo de las tensiones y los desafíos que enfrenta la administración actual, resonando profundamente en los corazones y las mentes de los ciudadanos estadounidenses. Hunter Biden realizó 3 presentaciones separadas, alegando un procesamiento vengativo por parte de aquellos que, según él, buscan dañar su reputación y, por extensión, la de su padre. Este argumento toca fibras sensibles en una sociedad que valora la justicia y la equidad, especialmente cuando se trata de la aplicación de la ley. La decisión del tribunal de proceder con el caso no solo destaca la independencia del sistema judicial, sino que también pone de relieve la intensa atmósfera política que rodea este asunto. Para los amigos de la justicia y la transparencia, este caso se convierte en un símbolo de integridad dentro del sistema judicial de los Estados Unidos. Es esencial que el proceso se maneje con la máxima transparencia y equidad, no solo para satisfacer el interés público, sino también para reforzar la confianza en nuestras instituciones judiciales. Los patriotas que siguen este caso desean ver que no hay influencias indebidas en el sistema de justicia y que todos, sin importar su posición o conexiones, son tratados de manera equitativa ante la ley. Y es que el caso judicial contra Hunter Biden y su rechazo en los tribunales tienen el potencial de desencadenar varias consecuencias políticas significativas en el contexto estadounidense actual. Aquí están algunas de las posibles repercusiones políticas que podrían surgir. 1. Impacto en la administración Biden. El caso de Hunter Biden podría reflejar negativamente en la administración de su padre, el presidente Joe Biden. Aunque los asuntos son personales y legales de Hunter, la percepción pública a menudo no distingue claramente entre la conducta personal de un familiar y la imagen pública del presidente. Esto podría ser utilizado por los opositores políticos para cuestionar la integridad y la ética de la administración, afectando la confianza pública en el liderazgo del presidente. 2. Polarización y uso político. Dado el clima político altamente polarizado en Estados Unidos, el caso podría ser explotado por partidos y grupos de interés como un arma política contra la administración Biden. Los republicanos y otros críticos podrían utilizar el caso para fortalecer narrativas sobre la supuesta falta de transparencia y justicia en la administración, intentando desviar la atención de otros asuntos legislativos o políticos. 3. Escrutinio de los medios y opinión pública. La cobertura mediática intensiva y a menudo sensacionalista podría influir en la opinión pública, llevando a un escrutinio más riguroso de todos los miembros de la familia Biden y sus actividades. Esto podría llevar a una distracción significativa para la administración, que podría necesitar dedicar tiempo y recursos para manejar la narrativa pública y mantener la agenda política en curso. 4. Llamados a reformas judiciales y éticas. A largo plazo, este caso podría alimentar debates sobre la necesidad de reformas judiciales y éticas dentro del gobierno. Podría impulsar a legisladores y activistas a abogar por leyes más estrictas sobre la conducta de los familiares de altos funcionarios, transparencia y ética en el gobierno. 5. Reacciones internacionales y diplomáticas. Aunque principalmente es un asunto doméstico, la forma en que Estados Unidos maneja casos de alto perfil como este puede afectar su imagen en el extranjero. Aliados y adversarios por igual observan estos desarrollos, y cualquier señal de inestabilidad o injusticia podría ser utilizada para cuestionar la estabilidad política de Estados Unidos o su compromiso con la ley y la ética en el escenario mundial. 6. Movilización de bases electorales. Tanto para los detractores como para los defensores de la administración Biden, el caso puede servir como un catalizador para movilizar sus bases. Para los opositores, es una oportunidad para galvanizar a su electorado en torno a las críticas al presidente. Para los partidarios, podría ser un momento para cerrar filas y defender la integridad de la administración frente a lo que podrían ver como ataques politizados.
7. Impacto en las elecciones intermedias y futuras. Dependiendo de cómo se desarrolle el caso y se maneje la situación, podría tener implicaciones para las elecciones intermedias y las próximas elecciones presidenciales. La percepción de cómo el presidente Biden maneja la crisis personal de su hijo podría influir en su viabilidad política y la de su partido en futuros ciclos electorales. Patriotas, este caso también sirve como un llamado a la acción para los ciudadanos preocupados por la justicia y la equidad en nuestra sociedad. Es un recordatorio de la importancia de la participación cívica y del derecho de cada ciudadano a estar informado sobre los procesos judiciales que tienen implicaciones directas en la vida política del país. Alentamos a todos los patriotas a mantenerse informados, a seguir de cerca este caso y a participar en el diálogo público, asegurando que nuestras voces sean escuchadas y que nuestro sistema judicial permanezca íntegro y libre de influencias externas. Amigos, un llamado a la unidad y la verdadera vigilancia, ya que el caso contra Hunter Biden no es solo un proceso legal. Es un testimonio de los desafíos que enfrenta nuestra democracia y la constante necesidad de vigilancia y participación por parte de los ciudadanos. A medida que el caso se desarrolla, es crucial que todos, amigos de la justicia y patriotas de la democracia, permanezcan atentos y comprometidos con los principios de transparencia y equidad. Ya para concluir con esta parte de Noticias Patriotas, vemos que este caso puede ofrecer una oportunidad para reafirmar nuestra fe en el sistema judicial y para recordar a todos los ciudadanos la importancia de la integridad y la responsabilidad en nuestra vida pública. La decisión de continuar con el caso contra Hunter Biden subraya la independencia de nuestras instituciones judiciales y reafirma la necesidad de un sistema legal que funcione sin consideraciones de política o posición social. A medida que seguimos adelante, nuestra tarea es seguir apoyando un sistema que defienda estos valores esenciales y asegurar que América continúe siendo un faro de justicia y transparencia para el mundo. También entérate que hay un inmenso desafío en el horizonte, ya que la ofensiva de cohetes revela las tensiones en Oriente Medio en aumento. Fue una noche de alta tensión para las familias de Israel. Mis amigos, la tranquilidad nocturna fue abruptamente interrumpida cuando alrededor de 50 cohetes surcaron el cielo desde el Líbano hacia Israel, un movimiento audaz que pone a prueba las robustas defensas aéreas israelíes. Este acto, que sigue a advertencias de un aumento de las hostilidades, no es solo un indicativo de las tensiones existentes, sino también una clara muestra de la fragilidad de la paz en la región. Y es que, patriotas, los eventos recientes toman mayor significado al considerar los hostigamientos previos al consulado iraní en Damasco, acciones que ya habían incrementado el palpitar geopolítico en Oriente Medio. Esta nueva ofensiva de cohetes no es un acto aislado, es parte de un escenario mucho más grande que involucra alianzas antiguas y nuevas amenazas. Israel, conocido por su avanzado sistema de defensa aérea, enfrenta ahora la tarea de reevaluar y posiblemente reforzar sus estrategias de seguridad ante un adversario que parece dispuesto a desafiar el status quo. Para los amigos de la paz y la estabilidad global, estos acontecimientos son motivo de preocupación, pero también un llamado a la acción. La esperanza es que este tenso episodio conduzca a una reflexión profunda sobre cómo las naciones pueden colaborar para evitar la escalada de conflictos. La comunidad internacional, junto con las naciones involucradas, tiene la oportunidad de intervenir y promover diálogos que puedan llevar a soluciones duraderas y, lo más importante, pacíficas. Este es el momento para que los patriotas de la paz se involucren activamente en el discurso político y social que rodea estos eventos. Es crucial que todos los actores, desde líderes políticos hasta ciudadanos comunes, trabajen juntos para fomentar un ambiente que priorice el diálogo sobre la discordia. Al mismo tiempo, es fundamental que los medios de comunicación y las plataformas digitales continúen informando de manera responsable y equilibrada, proporcionando a todos una visión clara y sin prejuicios de los acontecimientos, ya que el lanzamiento de cohetes desde el
Líbano es una severa prueba no solo para las defensas israelíes, sino también para la resiliencia de los esfuerzos internacionales por mantener la paz en la región. Este evento debe servir como un recordatorio de que la seguridad y la estabilidad son precarias y que se requiere una vigilancia constante y cooperación internacional para preservarlas. En momentos como este, es esencial no solo permanecer informados, sino también activos en nuestras comunidades y en la arena internacional. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la promoción de la paz y la estabilidad mundial. Por eso, si te preocupan estos temas y deseas estar al tanto de cómo evolucionan estos eventos críticos, te invito a apoyar este canal con un like y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Juntos podemos hacer una diferencia, manteniendo el enfoque en soluciones pacíficas y constructivas para los desafíos que enfrenta nuestro mundo. Dios te bendiga a ti y familia.